de lo que realmente sucedió hace exactamente 5 años, el día de ayer, para ser precisos. Tal vez se pregunten por qué no lo había hecho antes. Bueno, hay varias razones, varios motivos. El primero, porque aún no he liberado la pena que acepté. La amenaza constante durante la administración anterior, ahí estuvo, buscando audiencias después de haber cumplido yo mi sentencia para cambiar la medida cautelar y regresarme a prisión. Y el otro motivo es el tiempo. El tiempo es fundamental. El tiempo cura las heridas, pero también el tiempo pone las cosas en su lugar. Y a final de cuentas, es el tiempo quien descifra la realidad. Voy a tratar de ser breve en este testimonio. Un día 23 de marzo, por la mañana, me dirigí a un servidor y uno de mis hijos al sur del estado. En los altos de Belduque, para ser preciso, escuché en la radio una información que me estremeció profundamente. Una información muy lamentable. El asesinato de Miroslava Breach. Estuve reflexionando sobre el impacto que eso generaba. Un vil asesinato de una compañera de ustedes, una mujer valiente, profesional. Y llevo esto a colación por lo siguiente. En ese momento me preguntó mi hijo, que también escuchaba la noticia. Me dice: papá, es muy delicado esto, ¿qué va a suceder? Sí, hijo, le digo, esto es sumamente delicado, es muy lamentable, y sin duda alguna esto va a estremecer no nada más al estado, sino al país, y es un problema fuerte que se avecina para el gobierno en turno. Yo no sé, hijo, qué cortina de humo tenga que sacar el gobierno para poder disipar un poco este problema tan fuerte y tan lamentable. Lo que nunca me imaginé en ese momento es que la cortina de humo iba a ser ilusoria. Por eso hago esta referencia. Creo que se ligan las circunstancias, los momentos, porque yo regresé el fin de semana a la capital. Curiosamente, el domingo a las 7 de la tarde, el juez emite la orden de aprehensión, como si fueran tan eficientes, con tanta prisa, con tanto apuro, como si se tratara de un criminal de alto vuelo. Y otro día a las 8 de la mañana, cuando yo conducía mi vehículo para ir a mi oficina particular, ahí me detuve.